Mira, cruzátelo así, por atrás, ya verás. Ah, muy bien. Este es un delantal mágico, que lo sepas. ¿Ah, sí? Sí, ya verás que en cuanto te lo pongas te van a entrar unas ganas de limpiar. ¿Sí? ¡Hombre! ¿Qué he hecho yo? ¡Hombre! Ya verás, luego me vas a decir a mí. ¿Qué? ¿Ya está? ¿Ves? Ya está haciendo efecto. Mira, voy a mirar que tenga de todo. Un buen quitagrasas, lavavajillas, todo lo que vamos a necesitar. No necesitamos muchos productos, pero buenos y eficaces. Vale. Y luego para el suelo. Bueno, vamos a empezar por la campana. Vale. ¿Mm? Que además le vamos a dar una sorpresa a tu padre, luego no te la voy a poder montar, sí, de momento. Sí, 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 se va a quedar flipado. Una ventaja hay, que está desmontada, que no hay que desmontarla. Entonces, mira, vamos a empezar. Nunca le eches producto directamente ahí, ¿eh? Porque se te puede estropear el motor. Ya, lo que pasa es que esto tiene mierda de años, tendrá, claro. Sí, bueno, nada, bueno. Hay cosas viejas, ¿eh? Eso está claro, pero mira, mira. Mira los años, ¿qué te parece? Pues mira, sale. Hombre. Sale Tita. Claro, Tita, Tita, es que no la has limpiado nunca, creo. No. Hombre, mira. ¿Para qué voy a mentir? Pues sí. Ahí ya le doy. ¿Sí? Sí. A ver, bueno, dale, a ver si por llego, la parte baja, si quieres. Uy, mira, se me ha olvidado. Vamos a quitar esta cafetera. Oye, Ane. Cuidado, que tiene café. Oye, Ane. ¿Qué es esto, por Dios? ¿Qué? Esta. ¿Sucia? Pero es italiana. Las sí, italianas claro. A mí me han dicho que no se limpian. Solo con agua. Ay. ¿No? Mira, sí. No se hay que echar jabón, pero por dentro. ¿No? Ah. ¿Por dónde va el café? Ya, bueno, pero no sé. Pero esto es grasa. Un poco esto es grasa. Sí, sí, sí. Lleva aquí años y qué la bien uso todos los días. ¡Ay! ¡Qué bien te viene ese tipo de excusas! Sí, sí. Excusillas no, para todo. Por fuera hay que frotar un poquito. Si no, es que se va pegando, la grasa se va pegando por todo. Ya, ya. Bueno, luego le damos. Sí. ¿Ves? Ya te veo con ganas. Mira si es más que es que es adelantado. Ya ves. Bueno, de todos repasito. Sí, hay cosas que están deterioradas, que eso sí. Ya con la limpieza no se arregla. Ya, y además, al verla así te da pereza también limpiarlo. Ya. Que ya no merece bueno, casi la pena. Hay cosas que no tienen solución. La verdad es que yo voy a dar un tirón de orejas a los dueños de los pisos de alquiler, porque muchas veces no todo es cobrar. Se podrían gastar un poco de dinero en poner las cosas decentes, eso sí. Sí, ¿eh? Sí, ahí, ahí. Ahí, ahí. Mira, ya que está esto así y ha caído aquí producto, vamos a quitar esto. Ya se nota, hay cosas que no te cuesta limpiar. No está. No está del todo sucio. Se nota que no. Es de ayer. Sí, pues de dos días. Claro. Échame un poquito de producto aquí. Vale, aquí encima. ¿Es por todo? Sí. Eso es. Y esta pieza que no usas, tiene toda la pinta que sí, no usas. Sí, no, esa no la uso. Podías proteger porque hay para poner aquí de acero inoxidable unas... Sí, como unas tapas. Sí, unas tapitas, ¿no? Eso es. Y nada, mira, ya está. Pero si vas manteniendo, son nada, mira, con que igual con 20 minutos al día te sería suficiente. Menos de 20 minutos, porque si además vives sola, en cuanto acabas de cenar o de comer, le das un repasito aquí y le das también a la campana. Y ya está. Sí, ¿eh? Pero esa pereza sí, sí, que sí. Tienes todos los días, ¿no? Pues no, mira. Cenas y al sillón, pues... Ya, pues mira.